Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo y se van y están aquí en esta transmisión en vivo, completamente en vivo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocio. Me da mucho gusto que me estén acompañando. Hoy voy a tener varios temas. Vamos a conocer quién es el sector. Ustedes ya lo conocen. Pero quiero como abundar más en el sector de abarroteros mayoristas. Vamos a saber qué impacto tiene este sector, quiénes son, cómo están viviendo este tema de la pandemia y su importancia en el país. Pero también hoy vamos a hablar con el director, con el country manager de la división World Panel de Kantar México, que es Fabián Girardelli. ¿Cuáles son las marcas preferidas por los mexicanos? ¿Cuáles son estos corporativos que han hecho bien su trabajo como con sus marcas y que se han posicionado en los primeros lugares del gusto de los habitantes aquí en nuestro país? También vamos a tener noticias de Walmart, la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a tener noticias sobre Best Buy en el resumen. En fin, los invito a que se queden conmigo y quiero presentarles un producto, un contenido que estuvimos trabajando con mucho gusto sobre las historias de éxito. ¿Qué está pasando en Grupo Fisher y cómo un empleado, y varios son tres empleados que entrevistamos y se convirtieron en socios de esta compañía? Así se llama la serie, se llama De Empleado a Socio y quiero presentarles este video que lo pueden encontrar completo en las redes sociales de Ideas de Negocios MX, en mis redes sociales personales. Vamos a verlo. Y vi a toda la familia y a Nino y a Lalo. Y yo dije, qué raro está esto, pero bueno. Y ahí fue donde don Simón me dijo, Manolo, a partir de hoy, me pongo chinito porque me dijo, lo extraño. Pero bueno, me dijo en ese momento, Manolo, a partir de hoy eres parte de la familia. Y lloré como estoy llorando ahorita. Bueno, mi nombre es Manolo Ablanedo Gavelich. ¿Qué tal? Este es un inicio. ¿Cómo pasaron de ser empleados a socios en Grupo Fisher? ¿Qué les parece? Antes quiero mandar saludos porque no, bueno, ya he recibido regaños, críticas porque no les mando saludos en vivo. Quiero mandar muchos saludos a Michelle que me está saludando también, a Julia Yanis Muciño García, Perla Yasmín Rodríguez Muciño. A Jacqueline Muciño, un fuerte y estimado abrazo. También a Lu Muciño García y a otras personas que nos están viendo. Mari Valencia, Gloria Gómez Hernández, un fuerte abrazo. ¿Quién más? Isabel Cárdenas, María Romero y las demás personas que se están uniendo. Fuerte abrazo. Y ahora sí, vámonos a cuál es la tendencia de negocios de este jueves 4 de junio. Bloomberg, esta agencia de noticias estadounidenses, esta compañía de información, está diciendo que el acuerdo de Walmart de México con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en México, por 8.079 millones de pesos, que ustedes recordarán, pagó Walmart al SAT, se produjo porque Walmart quiso evitar posibles cargos penales de fraude fiscal. Así lo está publicando esta agencia de noticias. Está diciendo que la compañía de origen estadounidense Walmart, pues enfrentó una seria acusación del gobierno y por eso accedió a pagar los impuestos. Ustedes, dice la nota de Bloomberg, a principios de este año los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia de la unidad mexicana de Walmart y pues ahí se usó todo este tema para buscar que la compañía estadounidense pagara sobre todo el tema de impuestos y evitar así pues el asunto penal que está enfrentando. Un tema difícil. Saludos a Josefina Graciela, aprovecho para saludar a María Romero también que nos está saludando. Pues bueno, la verdad es que este tema de Walmart, ¿qué les puedo decir? Ya tendremos aquí a Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, en unos momentos más también que nos dirá su percepción, pero pues ustedes cómo ven la noticia.
Les agradezco a las personas que me han dado, hasta ahorita vamos 33 likes, 44 corazones. Por favor, pónganme ahí un mensajito quienes están mandando tantos likes y corazones para saludarlos en vivo. Vámonos ahora sí, rápido, a la noticia de negocios de este jueves 4 de junio. Quiero platicarles esta noticia del mercado transaccional en México. Está cayendo 25% de enero a mayo de 2020, según el informe de esta firma, TTR. En mayo, fíjense, se han registrado 11 transacciones en nuestro país por 146 millones de dólares. A lo largo de 2020 se han registrado 99 transacciones. Adquisiciones extranjeras en tecnología e internet han disminuido 50% en 2020. El sector financiero y de seguros es el más destacado en el año con 16 operaciones, pero la situación de las fusiones y adquisiciones en México está en un problema, en un momento difícil. Saludos también a Daniela Benoit, que nos está saludando. Y ahora sí, vámonos al resumen de las noticias más importantes de este jueves. Best Buy comienza a reabrir las tiendas bajo los más estrictos controles de seguridad, protocolos, y está evolucionando la forma de comprar. Eso es lo que nos dice Best Buy en un comunicado, en donde resalta su preocupación por el tema de salud. En colaboración con los centros comerciales, a partir de hoy, de este jueves, están abriendo las tiendas de Plaza Mayor, Altaica León, Paseo Altozano, Morelia, Citadela San Luis Potosí, Fiesta Anáhuac, Cita del Monterrey. Y bueno, todas estas tiendas están sumando, están siendo abiertas en Sendero Saltillo, y bueno, otras ya han sido abiertas anteriormente. Esta es la noticia de Best Buy. La Bolsa Mexicana de Valores, fíjense, LED está iniciando sus operaciones hoy para promover la información bursátil en Latinoamérica. LED es una plataforma conjunta desarrollada entre BME y la Bolsa Mexicana de Valores. LED proporciona información de muestra de valores, precios al cierre, hechos relevantes de los principales mercados financieros en Latinoamérica. Y hoy la bolsa pues está celebrando que inicia operaciones con LED. Grupo Modelo está dando soluciones tecnológicas de menú digital a bares y restaurantes para reducir la posibilidad de contagio de COVID en sus establecimientos. www.menudigital.com es un sitio que permitirá a miles de bares y restaurantes operar de forma segura en la nueva normalidad sin depender de menús impresos. Nestlé México recibió más bien el distintivo SR por 17 años consecutivos gracias a una gestión de negocios responsables, dice la compañía. Se está reconociendo a este grupo por el impacto positivo que tiene en temas de responsabilidad social de la compañía, que es líder de alimentos y bebidas. Aforesura está hablando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Dice que es vital que las empresas adopten estrategias contra el cambio climático. Desde la copresidencia del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, Aforesura está destacando la importancia del consenso entre instituciones financieras para que las empresas listadas en México revelen información sobre su impacto ambiental en línea con los estándares y las mejores prácticas internacionales. Vitro, esta compañía de origen regiomontano, está cerrando dos plantas en Estados Unidos. La fabricante de vidrio tomó la decisión de cerrar de forma definitiva estas plantas de fabricación de vidrio automotriz en Evar, Michigan, y Evansville, en Indiana. Se estima que los procesos concluirán antes del 31 de diciembre de 2020. La empresa dijo así: la decisión de cerrar en definitiva la totalidad de las operaciones de estas plantas fue provocada por la necesidad de resolver el exceso de capacidad causado por el impacto de la pandemia que se tuvo en la industria automotriz. La última noticia,
En el resumen de esta tarde, Mercado Libre anunció este miércoles que sumará 5.000 puestos de trabajo en un periodo que va desde junio hasta diciembre de 2020. Esto representa 25% de los empleos que hay en México y se dedicarán para atender el tema del comercio electrónico. La empresa dijo así, se prevé la incorporación de más de 5.000 personas entre junio y diciembre, solo considerando puestos nuevos. El 70% de estas posiciones será para los centros de distribución y almacenamiento ubicados en toda la región y cuyo funcionamiento es clave para acompañar la demanda y brindar la mejor experiencia de los usuarios. Este fue el resumen de las noticias más importantes de los negocios y gracias a Daniel. A ver, alguien está mandando muchos likes. Quiero mandarle un abrazo. No me aparece quién es. Saludos, Dylan Muciño y Hugo Loya nos está viendo. Un fuerte abrazo, querido Hugo, y a los demás que se van agregando. Oigan, pónganme que no veo quiénes son los likes. Quiero saludarlos y no se dejan. Pero bueno, vámonos ahora sí a la entrevista. Me da mucho gusto recibir en esta emisión de este programa de ideas de negocios a Iñaki Landaburu. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, la ANAM. Quiero que nos platique un poco qué está pasando con este sector. Para empezar, ¿quién es el sector? ¿Qué pasa con el abasto de abarrotes en México? ¿Qué son los abarrotes aquí en el país? ¿Cuál es la derrama económica? En fin, me da mucho gusto saludar a Iñaki, que ya lo tengo aquí en la línea. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Iñaki? Muy bien, gracias a Dios, Miguel Ángel. Oye, que tú también estés muy bien. Muchas gracias, estamos muy bien. Me da mucho gusto recibirte en este espacio, Iñaki. Y platícanos un poquito quiénes son los abarroteros mayoristas, a quién representan, qué tamaño tienen en la economía y sobre todo su impacto en el empleo. Si me puedes dar un panorama general. Mira, la ANAM está compuesta por 152 socios que están por toda la República. Estos socios distribuyen y llegan a toda la población entregando pues, los productos necesarios para alimentación, salud, limpieza, higiene, alimentos de mascotas, vinos, licores y dulces. Todo esto por un monto superior a los 270 mil millones de pesos. Para ello es necesario que lleguemos a los 32 estados y a los 2,457 municipios. Y todo esto nace desde los 6,300 puntos de venta que tienen estos mayoristas y 235 centros de distribución que surten a 6,300 puntos de venta, perdón, a 635 mil pequeñas misceláneas, mini supers en todos los estados de la República. Muy bien, adelante, adelante. Si tú lo ves por categorías, en la mayoría de estas categorías que te mencionaba, como son alimentación, salud, los abarroteros mayoristas surten más del 50% y más que cualquier otro tipo de puntos de venta como podrían ser autoservicios, como podrían ser tiendas de conveniencia. Lo más importante es que llegamos a todo el país, ¿sí? A estos 635 mil puntos de venta que te decía, que están ubicados en la sierra, en el desierto, en todos lados por el país. Y esto genera 51 mil empleos directos y casi 2 millones de empleos indirectos, porque cada una de estas tiendas tienen dos o en algunos casos tres personas que trabajan ahí. Muy bien, pues creo que 51 mil me dijiste empleos directos y casi 2 millones de empleos indirectos. Iñaki. Más algo extra que podríamos contabilizar también son los empleos que se crean en los 2,300 proveedores que tenemos. Muy bien, ahora con este tema de la pandemia, Iñaki, ¿qué está viviendo este sector? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué estás viendo tú como representante de este? ¿Y cuál es el mensaje que también nos quieres comunicar? Mira, ha sido unos meses de incertidumbre. Todos nuestros puntos de venta siguen abiertos. Gracias a Dios no hemos tenido gente infectada más que en dos de ellos en toda la República, lo cual realmente pues, no es
nada si hablamos que tenemos 6.300 puntos de venta por toda la República. Y en el mes de marzo tuvimos un crecimiento del 18.6% contra el año pasado. Crecimiento dado mucho por compras de pánico. Crecieron increíble todo lo que eran granos, creció lo que era papel, lo que era limpieza, cloros, limpiadores de pisos, y todo eso creció muchísimo. En el mes de abril crecimos el 13.5, que también es un número muy interesante si nos comparamos con los autoservicios, con todo y que ellos también venden pues electrodomésticos y cosas por el estilo, ropa. Nosotros crecimos el 13.5 y ellos crecieron el 11%. O sea, estamos llegando a todos lados. Mayo calculamos que vamos a cerrar con un 9%, que ya cerramos con un 9%, y se empieza a estabilizar la venta. Pero sí seguimos creciendo porque somos necesarios en toda la República. Claro. ¿Cómo le ha ido en los últimos años a este sector? ¿Cuál es el promedio en que crece? Y ya me diste pues un número de las personas que están involucradas, pero sí quisiera abundar en este tema de qué me gustaría dimensionar el tamaño que ustedes tienen. ¿Ustedes qué tipo de cadenas? ¿Quiénes son los socios? Si me puedes dar algunos nombres. ¿En qué cadenas los distribuyen? Para hacerlo todavía más cercano. Mira, de los principales socios tenemos al Grupo Z, tenemos al Grupo Mersa, el Duero, tenemos a Decasa. Decasa, por ejemplo, distribuye 60.000 puntos de venta todas las semanas. O sea, el pedido que llega el día de hoy sale mañana en la mañana para entregarlo a 60.000 puntos todas las semanas. Para esto es necesario que contemos con una flotilla de 7.500 camiones por toda la República. Camiones que se le están jugando en las carreteras, en la inseguridad que estamos viviendo. Hace unos momentos antes de entrar a tu programa, me estaban reportando balaceras en Maltrata, tratando de asaltar a los camiones. Afortunadamente llegó la federal y logramos salir bien de ello. Pero es un negocio con altos riesgos, un negocio en el cual se lleva el producto con un bajo porcentaje de utilidad, pero que se está repartiendo a todo el país por la necesidad que tienen nuestros mexicanos de todos lados de comer, de mantenerse limpios y de estar bien. Nuestro más interés, lo más importante para nosotros es salud. En todas nuestras tiendas estamos teniendo protocolos de seguridad. No dejamos pasar a grupos de gentes, entran de uno por uno, los estamos desinfectando a la entrada, estamos pidiendo que se conserve la sana distancia, y esto ha logrado que pues, de 6.300 no hayamos tenido más que dos problemas pequeños en toda la República. Muy bien. En cuanto a crecimiento, ¿cuánto ha venido creciendo el sector en los últimos años? El sector en los últimos años creció a un promedio del 8.5-9%, con lo cual estamos ganando participación en el mercado. Desde 2010 a la fecha, hemos ganado todos los años medio punto de participación y seguimos abriendo tiendas. Próximamente Escorpión abrirá en el estado de Jalisco y así seguiremos abriendo por toda la República para estar más cerca de ese último consumidor. Nuestros clientes son los últimos consumidores y las tiendas que revenden. Para los últimos consumidores tenemos autoservicios. Para los revendedores o clientes que van a revender, tenemos cash and carries, tenemos mostradores y tenemos sedis en 905 municipios. Estos sedis son 235 grandes sedis. Puedes encontrarlos desde 4.000 metros hasta 40.000 metros cuadrados y están por toda la República. 235 son un número muy interesante de centros de distribución. Muy bien, creo que voy entendiendo, creo que estoy viendo el panorama de lo que me estás planteando. Creo que por un lado veo un crecimiento, sí por compras de pánico, pero el sector se ha mantenido
en crecimiento con este 8 a 9% que me dices de crecimiento a tasa anual. Aquí mi punto, entonces, creo que ya entiendo qué pasa con el sector, porque también me dices hay un tema de seguridad en donde creo que hay que poner énfasis, y pues la pandemia sí está moviendo un poco la dinámica, pero no está afectando. Lo que sí afecta, veo, es el tema de la seguridad. Y quisiera pasar a la siguiente pregunta, Iñaki, para complementar todavía más este panorama del sector. ¿Por qué este sector está creciendo? ¿Por cómo ofrecen esos precios más bajos? ¿A quién le están ganando el mercado? ¿Qué pastel se están comiendo de las cadenas de autoservicio, de otros? ¿Por qué? ¿Cómo lo logran? Si me puedes ejemplificar un poco. Mira, la razón principal por lo que lo estamos logrando es la distribución que tenemos a nivel nacional. El llegar a donde ningún otro llega. Hay muchos lugares donde no vas a encontrar una tienda de conveniencia, mucho menos un autoservicio, pero sí vas a encontrar tiendas locales. Y te puedo poner un ejemplo que va a salir en nuestra próxima revista, Así es esto del abarrote. Uh-huh. Una pequeña población en Oaxaca, con 190 habitantes, tiene tres tiendas. Tres tienditas misceláneas, changarros, que son las que lo surten. Ahí llegamos nosotros a surtirle a estas gentes. O sea, la cercanía, la distribución, el estar cerca de la gente es lo que los lleva a ganar mercado. ¿Frente a quién? ¿Frente a tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia? ¿El canal moderno, pues, como le llaman? Un poquito de todas. Y seguiremos creciendo porque seguimos implementando rutas y seguimos llegando a todos lados con el apoyo de nuestros proveedores, a los cuales estamos pidiendo no dejen de surtirnos. El hecho de que nos surtan es un apoyo a México, un apoyo a nuestros clientes, al último consumidor. Excelente. Ahora, quiero también preguntar un dato adicional, sobre todo vinculado al tema de seguridad. ¿Qué están ustedes viendo que podría ser una solución, algo viable, que el gobierno pudiera ayudarlos para proteger a este sector y pues que no haya mermas ni pérdidas, como me platicabas? Mira, nosotros hemos hecho una labor en seguridad en la cual tenemos control de todos nuestros camiones, sabemos dónde están, sabemos cuándo paran sin tener esa necesidad, y lo estamos reportando a las diferentes policías municipales, estatales y federales. Lo que pedimos es que nos ayuden a que cuando tenemos estos llamados de emergencia lleguen a ayudarnos, uh-huh, a parar esos asaltos. Queremos que nuestra gente pueda viajar tranquila, que no le vayan a pegar un balazo como lo que te platicaba del día de hoy, porque lo que estamos haciendo es una labor social, una labor pro México. Todas estas empresas son empresas con capital 100% mexicano. El dinero se queda en México, paga impuestos en México y sigue invirtiendo en México. Justo hacia allá voy, la inversión. ¿Cuántas tiendas, la mayoría en México, a excepción de algunos sectores y empresas, Iñaki, están desacelerándose? Pero hay otras que sí están invirtiendo. Aquí hemos tenido al presidente de la Bolsa, que nos ha dado anuncios de que llega una nueva empresa al mercado. También hemos tenido esta Estafeta, que va a invertir. Mercado Libre está diciendo que va a tener nuevos empleos. ¿Ustedes crees que vayan a abrir tiendas? ¿Van a contratar más personal este sector? ¿O se va a frenar? ¿Cuál sería su proyección de crecimiento en tiendas, empleo e inversiones para este año? Mira, no tendría yo un número exacto para darte, porque como te digo, son 152 empresas totalmente independientes, pero de que van a seguir creciendo, te lo puedo asegurar. Por ejemplo, te decía de Escorpión abriendo en el estado de Jalisco, El Zorro me acaba de comunicar que abre 4 puntos de venta más en la zona metropolitana y en el estado de México, y todos siguen creciendo. De Casa también va a abrir nuevos puntos de venta, El Duero va a abrir nuevos puntos de venta. Y tenemos gentes como, por ejemplo, en la península de Yucatán, Abarrotes Monterrey, Dunos USA, Willys, que es el nombre de las tiendas, en donde tienen entre 400 y 500 puntos de venta, tiendas que están por todos los rincones del sureste,
y que siguen creciendo. Excelente. Entonces, creo que tu percepción entonces en general es que sí seguiría el crecimiento, sí seguirían las inversiones, ¿es lo que puedo entender? Así es, seguirán los crecimientos, seguirán las inversiones y seguirán el apoyo a nuestros proveedores y más que nada a nuestros clientes. Queremos que todo el mundo tenga, que esté mejor abastecido México, que tenga mejor surtido, los mejores precios, buscando un México lleno de valor. Por eso la ANAM sí llega donde otros no, y hoy está más fuerte que nunca. Muy bien, creo que iría a la parte final de esta entrevista preguntando, ¿ustedes cómo ven que se mantengan los precios para este año? ¿Vamos a ver aumentos? ¿Vamos a ver estabilidad? Sobre todo en este canal de abarroteros mayoristas, me gustaría preguntar, uno, el tema de precios, y bueno, también el tema de márgenes, porque creo que ustedes al ofrecer un precio bajo, al ser una opción pues importante que compite con este factor, pues a veces los márgenes de ganancia son castigados. ¿Ahí cómo están y cómo ves tú el tema de precios? Efectivamente, como dices, nuestros márgenes no son los grandes márgenes. Nuestro negocio es el volumen, ¿sí? No tenemos grandes márgenes, por lo cual cualquier problema nos afecta mucho. Un robo, como estábamos hablando hace rato, nos pega durísimo. ¿Por qué? Porque ese robo puede significar la utilidad de 4 o 5 camiones. Y seguimos con ese mismo tipo de márgenes. ¿Qué precios han subido? Han subido los granos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son importados. El azúcar ha tenido aumentos importantes. Y hemos estado negociando con nuestros proveedores para mantener los precios lo más bajo posible. Ellos nos den buenos costos para poderlos transmitir a todo el país. Excelente. Pues creo que en gran parte la conclusión que yo puedo hacer de esta entrevista, Iñaki, es principalmente que el canal está creciendo, que este sector está invirtiendo en el país y creo que lo que me dice es la estabilidad en los precios, bueno, a veces a costa de los márgenes, pero siempre buscando pues este beneficio en las personas. Creo que lo que rescato también mucho es el tema de la cercanía. Importante que empresas, o más bien, pues sí, empresas como estas que me mencionas, El Zorro, Escorpión y algunas otras que me mencionas, qué importante que estén en poblaciones como me mencionabas de Oaxaca, que pues a veces no llega el canal, como se le dice, moderno, o tiendas, grandes tiendas de autoservicio. Y sobre todo destacar, Iñaki, algo que me llama la atención. Me dices, esto es capital 100% mexicano. Entonces, pues creo que invitaría al auditorio, a la gente, acérquense, Iñaki, se pueden acercar desde una persona, alguna persona que quiera comprar un producto al menudeo o necesitan acercarse con ustedes solo cuando quieren comprar grandes cantidades. ¿Cómo nos despediríamos y en dónde podemos encontrar un poquito más de la NAM? No, mira, la gente puede comprar directamente desde una pieza hasta por caja. Tenemos precios diferenciados, obviamente. ¿Para qué? Para poderle dar un margen de utilidad al tendero, al del changarro. ¿Sí? Ahí don Fabián, que ya está a punto de entrar contigo, no me dejará mentir. Entonces, eso nos ayuda muchísimo y pueden entrar persona por persona a comprar lo que necesiten para su casa, para su tienda, ¿sí? O para su negocio. Ahorita, por ejemplo, nos ha pegado un poco el hecho de que todos los restaurantes y todos los centros de consumo estén cerrados. En vinos y licores nos hemos caído 40%+ en el último mes. Pero aquí estamos fuertes. Creemos en México, somos mexicanos y seguiremos adelante. Excelente, pues un gustazo, Iñaki, que nos estés acompañando. Amigos, platicamos con Iñaki Landaburu, que él es el presidente ejecutivo de la ANAM, esta Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. Muchas gracias, un gusto que estuvieras aquí, Iñaki, y pues muy buenas tardes, un abrazo. Un placer. Y saludos a Fabián, que ya te dirá cuáles son las marcas que van creciendo. Las preferidas, perfecto. Te aseguro que algún cloro vamos a tener por ahí, ¿verdad, Fabián? Sí, muy bien.
pues antes de pasar con nuestra siguiente entrevista, como ya me dicen que está Fabián Girardelli, pues permítanme a todos los que nos están saludando, Rubén Flores, Pedro Rubén Flores y Marta Hernández, fuerte abrazo, nos está viendo también Héctor Muciño, Gabriela Morales, Renata Mata, que dice súper, Car Ruiz Barquín, Fanny Alaniz, Maylen Landabru, Chilo Granados y David Omar Herrera, Maylen Landabru, Marta Barcelo, Renata Mata, Rafael Valencia, en fin. Gracias a todos, he puesto sus comentarios aquí en la pantalla y ahora sí, vámonos a nuestra siguiente entrevista. Presento con mucho gusto a Fabián Girardelli. Él es el country manager de la división World Panel de Kantar, esta firma que es una multinacional reconocida no solo aquí en México, sino a nivel internacional. Ellos ya tienen, particularmente, él cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de investigación de mercados. Es de origen chileno y me da mucho gusto tenerlo aquí. ¿Cómo estamos, Fabián? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Muy bien. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Te escucho perfecto. Perfecto. Gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias a ti y también por esas videocolumnas que nos has enviado compartiendo información relevante para las personas que nos ven. Cada 15 días te lo agradezco. Y Fabián, platícanos de este estudio que está surgiendo, que están lanzando ustedes, ya tiene tiempo que lo hacen, pero platícame en esta novena edición de qué se trata y qué información trae. Mira, el estudio es muy interesante, le llamamos Brand Footprint, y es un estudio de marcas, ¿sí? Analizamos más de 22.000 marcas en el mundo, cubriendo el 85% del PIB mundial. Es todo lo que abarca este estudio, es muy grande, y lo que hacemos a través del estudio es proporcionar al mercado una variable nueva de entendimiento del mercado. Eso es lo que nos planteamos ya hace varios años. Siempre los mercados, las marcas se evalúan en términos de volumen, cuánto venden, si venden mucho o poco, de valor, cuánto dinero mueven. Hay una marca que tal vez no mueve mucho volumen, pero mueve mucho valor por factor precio detrás. Y lo que nosotros hicimos fue otorgarle al mercado una nueva mirada, que es una mirada de elección. Hablamos de qué tan efectivas son las marcas en ganar el momento de la verdad. Es decir, cuando el comprador se para la góndola, si se la lleva o no se la lleva. Entonces hablamos de una medida de elección, por eso hablamos de la marca más elegida. ¿Cuáles son las marcas que en más ocasiones se van juntos con el comprador a la casa? Entonces, no es una medida de volumen y de valor, sino que es una medida de elección. Por eso hablamos, finalmente, el concepto es de las marcas más elegidas en el mundo, en Latinoamérica y en México. Y para eso analizamos dos grandes factores: cuántos hogares compran la marca y qué tan frecuentemente van a comprar la marca. La van a comprar toda la semana, una vez al mes, o la compraron 30 veces en el año, ¿sí? En base a esos dos factores, determinamos entonces cuánto es la masa de viajes de compra en la que se fue un comprador y se fue una marca juntos para la casa, ¿no? Entonces es una medida de, por eso hablamos, el eslogan de alguna forma del estudio es las marcas más elegidas como patrón, ¿sí? Muy bien, entonces creo que entiendo el concepto, déjame ver si lo aterrizo también y tú me corregirás si estoy bien o mal. Creo que más allá de un tema de valor, me decías, no es volumen, no es valor, lo que es cuando el mexicano va al estante, va al supermercado y cuántas veces elige estas marcas. La preferencia, la elección, ¿es correcto, Fabián? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces hablamos de en cuántas ocasiones se fueron juntos, el comprador y la marca a la casa, elecciones, viajes de compra, ¿sí? Sobre eso analiza el estudio. Ahora, ¿qué están descubriendo en este nuevo estudio? Hoy lo están publicando, Fabián, este Brand sí. Footprint México. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las marcas más elegidas aquí? Sí, entonces acabamos de publicarlo esta mañana, la información de México. Entonces está la información calentita todavía, salió recién del horno. Okay. Te voy a contar de las 10 marcas más elegidas de México. Lo que hablaban antes de obviamente por todo lo que está pasando en estas semanas del COVID y
y los cambios en las preferencias o en las compras de producto, lo vamos a ver en un próximo lanzamiento, ¿no? Porque aquí estamos cerrando toda la información del año 2019, donde aquí no había efecto que estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces, esto es el cierre de información a 2019. Entonces, las 10 marcas más elegidas de México son, si quieres voy de la marca número 10, la número 10 es Nescafé, la décima marca más elegida en el caso de México. La marca número 8, la número 10 es Knorr, perdón, la número 10 es Knorr, la número 9 es Nescafé, sí, la número 9 es Nescafé, la número 8 es La Costeña, una marca mexicana de toda la vida, la número 7 es Pepsi, ¿sí? La número 6 es Alpura, ¿no? De leche, también mexicana de mucho tiempo. La número 5 es La Moderna, también una marca mexicana de toda la vida, es la quinta marca más elegida de nuestro país. La número 4 es Nutrileche, marca también mexicana de leche. La 3 es Lala, o sea, llevamos tres marcas de leche ya en el ranking, es la número 3. Y la número 2, aquí pongo un poco más de suspenso, no sé, Miguel, ¿cuál crees tú que está el 2 y la 1? ¿Se te ocurre alguna? Mira, no sé si entre Coca-Cola, no sé entre quién podría ser, es que ya me mencionaste Nestlé, bueno, más bien Nescafé, híjole, no sé, tal vez también quisiera preguntarle al auditorio, ¿quiénes ustedes piensan que es esta segunda y primera marca preferida por los mexicanos? Yo te diría, Fabián, apuesto por Coca-Cola y, pues, no sé, algo de Bimbo. Ah, muy bien, muy bien. No sé si viste el estudio antes, pero sí, muy bien. No. Fíjate que la número 2 es Bimbo. Uh-huh. Es interesante, también marca mexicana. Y la número 1, efectivamente, es Coca-Cola, ¿no? Una marca de toda la vida, muy relevante para el consumo de los mexicanos. Entonces, fíjate que al revisar estas 10 marcas, ahora vamos de la 1 a la 10 rápidamente, entonces Coca-Cola, Bimbo, Lala, Nutrileche, La Moderna, Alpura, Pepsi, La Costeña, Nescafé y Knorr. Al ver estas 10 marcas, que son las 10 marcas más elegidas, algunos aprendizajes. Primero, por ejemplo, hay 6 marcas que son mexicanas. De las 10, 6 son mexicanas. Por lo tanto, te habla cómo la industria local, la industria mexicana, ha logrado competir bastante bien frente a marcas globales que tienen incluso muchas de ellas presencia hace muchos años en México. Entonces la industria local ha logrado mantenerse en la pelea bastante bien. El segundo factor relevante es hay tres marcas de leche, ¿no? Somos, parece, fuertes consumidores de leche, con Lala, Nutrileche y Alpura, o la industria de leche ha logrado también armar marcas muy fuertes en términos de consumo, y es otro factor relevante. Y el último que te mencionaría, fíjate que hay una particularidad, y es que las 10 marcas son marcas de alimentos, ¿sí? Cuando comparamos los rankings con otros países del mundo, no es tan así, se meten más productos de limpieza o de cuidado del hogar. En el caso de México, las 10 marcas son 10 marcas de alimentos, que te habla de dos cosas, yo diría. Uno es lo relevante que son los alimentos en el consumo mexicano, ¿no? Ya sabemos que nos gusta comer, en realidad, ¿no? O sea, la comida es fundamental en nuestra vida. Reúne a la familia. Sí, en la familia. Y eso me parece muy relevante. Y lo otro es que muchas de estas categorías, si te das cuenta, son categorías de alta frecuencia. Es decir, efectivamente se encuentran en muchos viajes de compra el comprador y la marca, que hace que salgan tan bien vistas en este ranking. Excelente, pues rescato varios puntos. La verdad es que la información, Fabián, como siempre, es muy fuerte porque proporciona como elementos para tomar decisiones. Y destaco este ranking que está Kantar México haciendo. Se le puede llamar ranking, ¿verdad, Fabián? Al brand. Un ranking, sí, son las 10 marcas más elegidas de México. Sí, perfecto, sí. Entonces, sí es un ranking y fíjense lo que nos está diciendo Fabián de Kantar México, de esta división World Panel, que ya nos explicará ahorita el proceso, que es interesante lo que hace con los paneles. Número uno, aquí nos estaban diciendo algunas personas, fíjense, Carl Ruiz decía Coca-Cola, Carlos Quintero dijo Bimbo, Ani Saavedra decía Coca-Cola, y bueno, otros. Oigan, agradezco porque ya más de 1,014 likes en esta transmisión. Veo que Daniela Benoit
No sé qué otras personas están ahí. Pónganme, aunque sea para saludarles y agradecerles. Número uno, Coca-Cola. Número dos, Bimbo, las marcas más elegidas por los mexicanos. Tercero, Lala. Cuarto, Nutrileche. Quinto, La Moderna. Sexto, Alpura. 7, Pepsi. 8, La Costeña. 9, Nescafé y Nor. ¿Ustedes compran estas marcas? ¿Cómo ven este estudio? ¿Kantar les está diciendo realmente lo que ustedes compran? ¿O ustedes qué otra compra de este ranking? ¿O realmente se apega totalmente a lo que ustedes consumen? Creo que es muy interesante y muy importante porque sí define mucho el consumo de los mexicanos. Querida Diana Villegas, que nos está saludando, también un fuerte abrazo. Fabián, ahora pasar, ¿para qué es relevante saber estos datos? Las marcas que nos están viendo, agencias de relaciones públicas, empresarios que nos lleguen a ver, ¿qué les puedes decir a ellos de qué están haciendo bien estas marcas y cómo logran estar en el gusto de los mexicanos? Sí, es interesante tu pregunta. Nosotros publicamos, y lo que te estoy contando, obviamente, la resultante final del estudio, ¿no? Pero hay mucha información detrás. Y dentro de eso, como te decía, hay dos variables que construyen todo el análisis. Uno es porcentaje de hogares compradores y el otro es con qué frecuencia voy a comprar la marca, que finalmente determinan los caminos para crecer. Es decir, si yo quiero crecer como marca, o crezco llegando a más gente, o crezco generando o permitiendo que la gente me compre más seguido, ¿no? O buscando la forma que me compre más seguido. Cuando nosotros analizamos estos dos grandes caminos de crecimiento, el que es más impulsor del crecimiento, del desarrollo de las marcas, es la penetración, es decir, es el porcentaje de hogares compradores. Es el camino más rápido o más sencillo, entre comillas, porque nunca es fácil, pero si tuviésemos que sopesar los dos caminos, el más crítico para el crecimiento es llegar a más gente, llegar a más hogares. Y después es más difícil mover la frecuencia porque tiene que ver con cambiar un hábito de consumo. Si yo, Miguel, a ti te pregunto sobre cualquier producto, leche mismo, ¿no? Seguramente tú tienes un hábito de consumo de leche de muchos años. No es tan sencillo cambiar ese hábito, consumir mucho más que antes, incluso tal vez mucho menos. También es difícil cambiar un hábito. La frecuencia está más asociada a cambiar un hábito y siempre es un reto mayor. Pero el llegar a más hogares a veces simplemente implica ir a una ciudad donde el producto no está. O que el producto entre en un retailer donde no estaba. O, como estudio es mundial, que el producto entre en un país donde no estaba, ¿no? Entonces, el camino de la penetración, de llegar a más gente, llegar a más hogares, es el gran camino de crecimiento, ¿no? Que te dice el estudio. Entonces, las marcas, por ejemplo, si yo en estas dos variables, ¿cuál es la marca de mayor penetración en México? Es Bimbo, con casi un 100% de los hogares al año compra Bimbo. Y la segunda es Coca-Cola en penetración. Pero si después lo vemos en frecuencia, ¿qué tan seguido van a comprar? Ahí es Coca-Cola la número uno y la número dos es Bimbo, ¿no? Entonces, cuando las marcas se proponen crecer, tienen que pensar en estos dos grandes caminos y de alguna forma el estudio y todo lo que hacemos ayuda a definir esa estrategia de crecimiento en base a esos dos caminos y dónde entonces sería o cómo lo puedo ejecutar para buscar ese mayor crecimiento de las marcas. Wow, la verdad es que esta información me deja pensando mucho, Fabián, sobre todo porque yo que platico algunas veces o más bien muy seguido con directivos, creo que siempre se están preguntando las tendencias, qué hacer, cómo alcanzar mayor crecimiento, cómo alcanzar mayor participación y siempre está en su conversación este tema como de expansión, ¿no? Entonces veo clave, muy clave esto que me estás diciendo, que es la disponibilidad, o sea, hasta dónde llegas, cuánta gente, cuántos hogares alcanzas. Y me parece interesante esto de Bimbo, que en penetración me dices más de 100% en los hogares y bueno, después Coca-Cola, aunque en frecuencia se intercambia. La verdad es que ahí no sé si es mejor una u otra o creo que ambas es positivo, pero sí veo que el tema a destacar que yo veo muy, muy relevante es este de que tienes que llegar a más lugares, a más población, más países. Sí, es muy claro. Las marcas incluso que pierden participación de mercado o que empiezan a perder volumen, normalmente está asociado a que están llegando a menos gente, está llegando a menos hogares. Por eso el gran patrón de crecimiento es alcanzar más gente,
alcanzar más hogares, que es más fácil decirlo que hacerlo, Miguel, pero ese es el camino que las marcas deben buscar. Muy bien, permíteme rápidamente saludar a Car Ruiz Barquín, que nos está diciendo Maseca también es importantísima, pero no como marca, sino como producto también. Perdón, Fabián, adelante. No, no, que tiene toda la razón. Claro, como este es un análisis de marca, marcas tal cual, efectivamente quedan algunas industrias un poco fuera, ¿no? Claro, también nos están diciendo, David Omar Herrera tiene una duda, dice, ¿los datos de este estudio están basados en los hábitos de compra en el autoservicio o en el mayoreo abarrotero? Muy buena pregunta. Nuestra muestra es de 8.500 hogares, que cubre todas las compras del hogar, en el canal que sea, autoservicio, tradicional, tiendas club, puerta a puerta, ¿no? Door to door, no sé, muchos productos de cuidado personal lo compran por catálogo, ¿no? Todos los canales de compra son medidos en esta medición, porque la información viene del hogar. Es como que cualquiera de los hogares que me está escuchando pueda participar de esta medición, entonces me declaran todas las compras que hacen a la semana en el canal que sea. Y en base a toda esa información, nosotros generamos el estudio. Muy bien. Permíteme preguntarle algo al auditorio y para después leerlos. ¿Con qué frecuencia ustedes comen Bimbo? ¿Con qué frecuencia ustedes compran Coca-Cola o alguna de estas marcas? Quisiera me comentaran mientras voy finalizando con esta conversación muy, muy interesante con Fabián Girardelli, el Country Manager de Kantar World, de la división Kantar World Panel de Kantar México. Fabián, finalmente, ¿cómo le hace Kantar para todo el tema de paneles? ¿Cuál es su metodología? ¿Cómo es su experiencia? ¿Con cuántas marcas trabajas? Un poco el panorama y dónde los podemos encontrar también en sus redes. Sí, fíjate que nosotros tenemos un panel ya de 15 años prácticamente, donde estamos midiendo México. En el caso de nuestro panel actual es de 8.500 hogares, que nosotros visitamos toda la semana y vamos al hogar y nos declaran, nos tienen que mostrar los productos, los tickets, cuando hay tickets, todas las compras que realizaron en la última semana de productos de consumo masivo. O sea, son productos del supermercado, cuando uno va al super, ese tipo de productos. Son más de 100 categorías de productos que medimos. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? En general es la industria, pues justamente estas mismas marcas que he hablado, muchos de ellas son clientes nuestros y muchas marcas, ¿no? Los fabricantes justamente compran nuestra información para definir estrategias, para entender cómo están en el mercado ellos y sus competidores y en base a eso definir estrategias de crecimiento, que es, como tú bien decías, es lo que todos esperan, ¿no? O sea, todos esperan crecer, yo siempre lo digo, a no ser que seas Pemex, pero si no eres Pemex, todos van a tener que hacer, ¿no? No hay más. Y en eso se están todos enfocados, entonces a través de nuestra información los ayudamos, los asistimos a discutir estrategias y a encontrar esos caminos de crecimiento. Muy bien, pues qué bueno, creo que ya nos... Sí nos diste también las redes, las páginas, ¿dónde te podemos encontrar, Fabián? Sí, a ver, mi Twitter, que ahí yo pongo mucha, mucha información, es @... KWP Fabián, ¿sí? Y después están todas nuestras redes sociales de la compañía que es con Kantar, ¿sí? Simplemente www.kantar.com y ahí van a entrar a toda nuestra red de información que tenemos en México y el mundo. Perfecto, muy bien, pues ha sido un honor, un gusto como siempre tenerte aquí, Fabián, en este espacio. También te agradezco de nuevo por las videocolumnas donde nos compartes pues información, tú como experto dentro del consumo, en esta industria, en este sector que creo es muy relevante justo en estos momentos. Pues estamos en contacto, te agradezco tu tiempo y pues que tengas muy buen jueves. Chao, Miguel, que estén muy bien. Estén muy bien, Fabián. Bye. Gracias. Amigos, voy a leer un poquito sus respuestas. Les pregunté aquí en los mensajes si ustedes cuánto consumen Coca-Cola, cuánto consumen Bimbo. Me dicen... empecemos con Tony, con Diana Villegas, dice, pan dulce casi nunca, pero pan de caja siempre. Tony, querida Tony de Alba, yo compro para pan Bimbo aproximadamente un paquete al mes. Aranza Marisol, 2 a 3 veces por semana. Tony de Alba dice, nunca refresco por si sus aguas. Y Pris Castañeda también nos está viendo, les mando un fuerte abrazo. Pues ahora, ¿qué creen? Ya está con nosotros mi querida editora de la sección Negocios
del diario 24 Horas, Margarita Jasso. ¿Y qué les parece si pasamos a esta sección? Margarita Jasso, periodista, editora y especializada sobre todo en los temas financieros de banca, seguros, afores y todo lo financiero. Muchas gracias por estar en este espacio, amiga. Amigo, ¿cómo estás? Pues te saludo con mucho cariño, como siempre, y también a tu auditorio, como cada jueves dando el atinado comentario financiero. Muchas gracias. Mau, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Oye, Miguel, pues te cuento que estoy iniciando la superaventura. Excelente. De incursionar en un fondo de ahorro para el retiro privado. Y ya me tardé, pero precisamente por eso quiero platicarte mi experiencia y que seguramente mucha gente se puede identificar, porque a lo mejor nos da miedo de entrada pensar en el futuro, ¿no? Siempre somos tal vez una generación en la que estamos una generación cortoplacista, que no pensamos muy a futuro, que creemos que lo vamos a tener solucionado. Y cuando nos hablan de ahorro en general y en México, se nos complica todavía más porque queremos tener el dinero siempre a la mano, siempre disponible, y ya hablar de un ahorro a largo plazo, pues se complica todavía más. Pero también tenemos la otra opción, que son las Afores. Pero antes que nada, pues entro al tema comentándote cuáles serían las diferencias entre un fondo de ahorro para el retiro privado y las Afores, en las que la mayoría de trabajadores estamos cuando ya entras a un empleo formal. De entrada, bueno, como cualquier inversión, tiene un nivel de riesgo, sea moderado, sea alto, y las Afores es un modelo de inversión. Tomemos en cuenta que no tenemos nosotros el control de nuestro ahorro, se va manejando por diferentes esquemas que se les aprueba por medio de una regulación a las Afores para poder invertir y así tener rendimientos. Entonces juegan, mueven nuestro dinero para podernos dar nuestro rendimiento. De entrada, ahí va un riesgo. Otra parte, que aunque el esquema de Afores es positivo, podría tener ahí sus pues desventajas, es que solamente aportamos el 6.5% de nuestro salario, o el salario que está dado de alta el trabajador. En realidad, si tú le calculas, aunque aportes 20 años, Miguel, pues el monto cuando tú ya vas para tu jubilación es poco, y por eso la crítica, y escuchamos en las noticias a cada rato que la pensión es insuficiente, no te va a alcanzar para la edad de jubilación, para tener una vejez digna. Y entonces aquí la pregunta es, ok, ya tengo Afore, ¿cómo hago más amplio pues mi ahorro para el retiro? Porque obviamente a los 60, 65, que ya no estamos tan fuertes para buscar un empleo, para depender de alguien. Antes se creía que los hijos nos iban a mantener, creo que eso ha cambiado un poco, y a lo mejor no tienes hijos. Entonces, ¿cuáles serían las otras opciones? Hay muchas opciones para invertir, pero en este caso que te hablo del fondo de ahorro para el retiro privado, es porque tú vas a diseñar, y esto es bien importante, contar con una asesoría, con una asesoría de que te acerques, para diseñar un traje a la medida de ahorros, ¿no? Es decir, ella te va a evaluar, él o ella, te va a evaluar cuánto ganas, cuál es tu ingreso, cuáles son tus niveles de gasto y tu meta hacia futuro, ¿no? Tienes que tener una meta, bueno, ¿cuánto yo quiero tener a la edad de jubilación, entre mis 60 y mis 65 años? Ponen una meta, ponen tu ingreso y un plazo de tiempo, y sobre eso vas a diseñar mes con mes cuánto puedes aportar. Y te puedes ir, yo pensaba, como muchos seguramente, a veces piensan que nosotros somos especializados, pero tenemos las mismas inquietudes que la gente afuera, ¿no? ¿Cuánto es lo mejor para ahorrar? ¿Cuándo empezar? ¿Cuál es el monto mínimo? Y aquí te puedo decir que hay muchos paquetes a la medida, y te voy a hablar también de las ventajas. Uno, podemos entrar con un monto en el que nos sintamos cómodos, que no veamos comprometidos o en riesgo nuestros ingresos y que no se nos vaya a complicar a futuro, aunque vengan otro tipo de situaciones. Una vez que entras, en la mayoría de estos fondos tienes un seguro de vida, que ahora es muy importante, siempre es muy importante tenerlo, pero tomar en cuenta que tienes un seguro de vida, y en algunos casos se ofrece seguros de incapacidad laboral, es decir, que si en el plazo de tu ahorro puedas quedar inválido para desarrollar tu empleo, pues evidentemente pueda haber un colchón,
¿no? Uh-huh. Entonces, hay otras ventajas. Y otra ventaja que no he comentado es la deducibilidad de impuestos, ¿no? Muchos fondos tienen deducibles de impuestos que te van a ayudar también en lo fiscal, y seguramente si llevas tus finanzas sanas y tus cuestiones fiscales también al orden, hasta te regresan dinero. Entonces, son varias ventajas que ahora viene la otra parte, y también te lo hablo muy personal, este miedo que todos tenemos a largo plazo. Y como comentaba con mi asesora, que la menciono acá, Carla Martínez, ella es asesora en finanzas personales y seguros, estaría padrísimo traerla y comentar al respecto. Sí, adelante. Sí, porque todos necesitamos, seamos especialistas, entre comillas o no, creo que necesitamos una asesoría para que nos vaya de la mano en cuestión bancaria, en cuestión de seguros, porque cada uno vamos a tener necesidades diferentes. Y lo que ella también mencionaba es que en general tenemos miedo al compromiso a largo plazo. Y en general, lo podemos ver incluso con relaciones personales, laborales, ¿no? Pero este miedo a largo plazo precisamente es porque no sabemos y no tenemos la certeza qué es lo que va a pasar adelante. Y lo que ella me decía, el mayor miedo de la gente es quedarse sin empleo. Pero en este traje a la medida te pueden ofrecer, por ejemplo, que tú pagues una cantidad anual. Entonces, al hacer ya tu depósito anual, durante 12 meses ya quedó garantizado tu fondo, ¿no? Ya dentro de 12 meses es otro pago, pero también hablas con ella cómo vas sintiendo pues tus finanzas, tu empleo. Oye, ¿qué crees? Me acaban de despedir. Bueno, ¿cuánto crees que puedas tardarte en recuperar tu empleo? Y van acordando montos de tal manera, y eso es lo importante y el objetivo final, que tú tengas en tu retiro, cuando llegues a los 60, un monto que con el que puedas acompañar a tu Afore y otras inversiones que a lo mejor tengas para tener la mejor pensión y la más sana, ¿no? Hay opciones, Miguel. Este tema lo voy a dividir en partes porque en una emisión no nos alcanzaría para varias cosas de las que hay que comentar, y sobre todo, bien importante, en base a mi experiencia, porque muchas veces creemos a la economía y a las finanzas lejanas, y en realidad convivimos siempre con ellas. Y es muy interesante tener conciencia desde una edad, no me da pena decirlo, tengo 33 años, ya me tardé, tendría que haberlo hecho en los 20, pero nunca es tarde para ver hacia adelante a mi yo de los 60, de los 65 años, cómo quiero estar, cómo quiero vivir, ¿Y en qué momento financiero quiero estar? Creo que es una pregunta que todos nos debemos de hacer, Miguel, y es buen momento, nunca es tarde, incluso si ya tenemos 40, 45 años, para entrarle al tema del ahorro para el retiro. Cierto. Querida Mago, tal vez entre las preguntas serían, uno, ¿en qué instituciones tú nos recomiendas? Sin mencionarlas, al final estamos en un espacio de negocios, pero también yo tengo una duda, no sé si sea muy básica, también muy... Pero al final, como periodistas, tú sabes bien, uno la tiene que hacer. Yo veo que el sistema financiero mexicano, ya sea con el FOBAPROA, ya sea con varias caídas que hemos tenido como sociedad en esos temas, en las crisis, pues a veces las personas decimos, y me incluyo entre ellas, pues no confiamos que a largo plazo México tenga pues un sistema financiero seguro. Incluso vemos en opciones hacia el extranjero, por el temor que nos da las mismas noticias que damos aquí a veces, el tema de empleos, el tema sanitario ahora que se nos viene. Pero yo sí creo que muchas veces este miedo también es un miedo muy básico. O sea, no nos informamos, no sabemos cuáles elementos hay, cómo nos protegen, cuáles son las herramientas del sistema financiero para protegernos. Entonces, el colectivo o nuestra percepción, me atrevo a decir la personal, es, híjole, mejor no me meto ahí porque igual a largo plazo no sé qué pase con este país. ¿Qué nos dirías en este comentario sobre este tema? Pues mira, sobre las instituciones, creo que diversidad hay, como bien mencionabas, sin especificar alguna. Es momento, precisamente por eso los asesores, y hago muy mucho en cuenta, porque ellos te pueden dar abanicos de opciones, y aparte, como en todo en la vida, cuando compras algo es comparar precios, beneficios, y como cuando vas a solicitar un crédito, que ya hablamos al respecto en otras emisiones, siempre fíjate en el monto y en el plazo.
Es muy importante los beneficios que te van a otorgar. Por ejemplo, te decía de la parte de los seguros, qué seguros alternos te pueden ofrecer para que tú te sientas más protegido. Y en el tema de largo plazo, este miedo que tú tienes, que acabas de preguntar y que te lo expreso, que yo también hace 2 años iba a incorporarme a este fondo, ¿no? Pero a los 2 meses yo me retiré, ¿no? Perdiendo la cantidad, porque obviamente es tan corto el tiempo que no te lo regresan. Pero yo veía que me estaba ahorcando en las finanzas, que no me alcanzaba, que mis ingresos no eran suficientes y decidí retirarme. Pero ¿qué pasa 2 años después en los que te puedo decir hay más conciencia? ¿Qué va a pasar en 30 años? Este miedo que tenemos a largo plazo, sí, obviamente se puede atravesar crisis que siempre hemos tenido y que salimos adelante. Siempre nos vamos a enfrentar también a temas de desempleos, pero también creo que es confiar, y ahí viene una mente optimista, positiva, que a lo mejor pues suena básico, pero creo que siempre es importante tener. A ver, quedo desempleada. Debo de confiar en que voy a encontrar dinero, el trabajo pronto. Y si no, ¿cuál sería otra fuente de ingresos? Entiendo que entre más edad tenemos, más difícil es conseguir un empleo. Pero hay tanto fuentes de ingresos que podemos explorar. A veces es este miedo de diversificarnos a nosotros mismos. Y nos ha pasado, Miguel, de encasillarnos. A lo mejor somos periodistas y de ahí nos salimos. Uh-huh. ¿Y cuántas historias de éxito hay que uno sale de tu profesión y exploras otro mundo? Y yo creo que este miedo al desempleo siempre puede haber estos riesgos. Pero cuando tú tienes esta asesoría que te va a acompañar durante la vida de todo, en este caso ahorro, te facilita, ¿no? Se vuelve interesante cómo puedes jugar con todas las variables. Y un tip que sí dejo al aire y que me compartió esta asesora que menciono es la mente es bien poderosa. Y si yo lo pienso como estoy pagando mi fondo de ahorro, así como pago un seguro de auto, así como pago mi deuda, se me va a hacer más pesado. Pero si tú lo ves como estoy aportando a mi ahorro para el retiro, estoy aportando a mi yo de 60 años, y ella también tiene la frase, no le robes a tu viejito, no le robes a tu viejita. Lo que yo haga hoy para dentro de 30 años, o el tiempo que sea, nunca es tarde, nunca es tarde, así tengas 48 años, así tengas 45, tal vez el nivel de aportación que te pidan sea mayor, pero tener la mente de que nunca es tarde, y lo que tú aportes va a ser ganancia para complementarlo tal vez con otro esquema como las Afores o para tener un ingreso extra que ya no vas a tener laboralmente cuando tengas 60 años. Claro. Oye, Mago, pues no hay que robarle a nuestro viejito, no hay que, hay que creo que analizar mucho este tema, qué bueno que lo vas a tocar en varios puntos. Te manda saludos Eric Guzmán Lara, dice gracias Margarita Jasso, también Natura Jessy dice siempre pensar a largo plazo, también nos dice súper información, muchas gracias, mira, gracias por estos abrazos que le dan virtualmente a Mago, Carla Ilsi, súper útil información. Pues sí, Mago, la verdad es que muy buena información, si tú nos puedes seguir compartiendo esto, te lo agradezco amiga por estar en este espacio, te mando un fuerte abrazo y pues nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves aquí con este espacio. Nos vemos el próximo jueves, Miguel, y gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Muy bien. Amigos, ahora sí, ya lo saludé, conste, para que no me digan. Creo que me quedo con la frase de no hay que robarle a nuestro viejito de 60 años y parece de risa, ¿no? Pero la importancia de estar protegidos en el largo plazo creo que es un tema muy, muy importante, fundamental. Y ahorita estamos jugando, pero jugando digo con la broma del no le robes al viejito, pero ¿qué pasaría si ustedes pierden su empleo? Si no tienen empleo a los 50, 60 años, ¿de qué van a vivir? Si no tienen hijos, si no tienen familiares, ¿qué pasaría con sus finanzas? Vámonos ahora sí con Marisol Huerta al resumen de los mercados. Marisol Huerta es analista senior del Banco B por Más, es una experta bursátil, ya se las he dicho, que consultan propios extraños, periodistas, columnistas, demás gente del medio. Ella está especializada en consumo, pero bueno, también obviamente con todo su perfil nos hace el resumen de los mercados, de lo que está pasando
en México, en el mundo, en las bolsas. Te doy la bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar este día contigo. Este ya es jueves y bueno, pues estamos viendo cómo se comportan los mercados el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Pues mira, el día de hoy el sentimiento es negativo. La verdad es que hay datos económicos que están afectando o que se están tomando. La verdad es que yo diría que se están tomando como pretexto para que los mercados tomen utilidades, porque si recuerdas, en los últimos 3 días los mercados han venido avanzando. El día de hoy el Nasdaq cae 1.1%, el S&P 0.8% y el Dow Jones 0.2%. El pretexto fue el dato de solicitudes de desempleo esta semana, que se ubicó en 1.87 millones de solicitudes contra lo que esperaba el mercado de 1.77 millones, una caída de 1.77 millones. Y bueno, pues aquí se está diciendo que el dato salió menor a lo que se estaba esperando y de ahí que los inversionistas decidieron como resguardar las utilidades. Lo que se ve detrás de esto más bien es que los mercados han tenido un avance muy fuerte en las últimas semanas y ya hemos comentado en diversas ocasiones que las bolsas han recuperado rápidamente lo que perdieron justo en el mes de marzo, que fue el periodo más difícil para las operaciones financieras y que cayeron cerca del 30%. El ejemplo que ponen mucho ahorita los grandes inversionistas es que el Nasdaq cayó 30% a finales de marzo y al día de hoy se ha recuperado 43%. Lo mismo el Standard & Poor's, o sea, los mercados han recuperado 42% y el Dow Jones 43%. Entonces se nota que es un avance de los inversionistas demasiado rápido y que quizá el optimismo sea demasiado fuerte cuando la situación o las condiciones todavía no son las precisas, y más en estos momentos porque hemos venido señalando a lo largo de la semana de los disturbios que hay en Estados Unidos y aquí ya empiezan a surgir dos cuestionamientos. Uno, en la parte económica, que esto puede mermar la confianza de los consumidores de salir a las calles, como ya habíamos mencionado, y frenar un poco la actividad económica. Y lo otro es que los mayores disturbios o las mayores protestas, las reuniones y las aglomeraciones de gente, pues se han dado en zonas en donde todavía el COVID está a niveles altos. Hablamos de Nueva York, en donde no ha sido, bueno, recordemos que es la zona de más que más contaminación tiene de respecto a la pandemia, y que entonces se estima que quizá las siguientes semanas podamos ver un rebote de la enfermedad, lo cual no estaría siendo nada positivo después de que ya se había logrado pues un control, una disminución con respecto al número de gente que tenía el COVID. Entonces esta situación hace que pues prefieran estar otra vez nuevamente ya guardando un poquito de cautela. Habíamos dicho los días anteriores, bueno, pues no es que los inversionistas estén ajenos, están esperando que esto tenga un control, y bueno, pues ahorita estarían aprovechando un poquito para tomar las utilidades que se tuvieron los últimos 3 días y presentar esta baja, como te comento. Por otro lado, bueno, también al presidente Donald Trump, los secretarios de defensa, tanto los actuales como los anteriores, también cuestionaron la forma en la que está tratando de contener los disturbios. Dicen que el uso de la fuerza militar para las protestas no es lo más correcto y que, bueno, finalmente aquí está encontrando el presidente un freno. Esto también se toma en cuenta por parte de los inversionistas. Como te menciono, pues bueno, al final viene a deteriorar la confianza, y la confianza es algo que el presidente necesita en estos momentos para todo lo que es el proceso de campaña electoral que estaría iniciando hacia su reelección. Y bueno, en el caso de México, aquí estamos observando también un retroceso. El mercado está retrocediendo 1.01%, también siguiendo este escenario a nivel internacional. Pero en el caso de México también resaltan varios aspectos, y es que, bueno, en esta semana se ha dado la reapertura de la economía en algunos sectores prioritarios, como se ha venido señalando, y también volvemos a lo mismo. Aquí lo que se observa es que el riesgo aún es elevado. Ayer vimos los últimos datos que se dieron acerca del COVID y, bueno, pues no son nada satisfactorios. Se está notando un incremento, sobre todo en el número de decesos en un solo día, y esto también hace que se tema que las medidas puedan volverse a reactivar, o sea, que la situación se pueda volver a agravar. El temor de una segunda ola cuando no hay alguna vacuna en estos momentos sigue latente dentro de los mercados, y bueno, pues esto es lo que estaría pesando en las operaciones para la bolsa. Y finalmente, en el caso del tipo de cambio, bueno, pues hoy lo vemos en 21.90, trae una ligera apreciación, 0.7%, bueno, pero sigue por debajo de los 22 dólares que hemos estado señalando en las últimas semanas. Aún lo vemos un poco contenido, pero pues bueno, sí también
Si la situación se vuelve a ir del lado negativo, pues estaríamos enfrentando presiones. Y este sería el tema para los mercados esta semana. Perfecto. Marisol Huerta, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu percepción? Hoy hay una noticia, la está sacando el medio de comunicación Bloomberg, esta agencia de noticias internacional, y está diciendo que Walmart de México iba a enfrentar un tema penal, una acusación que al final venía de parte pues de algunos personajes que no estaban conformes con este tema del impuestos, de los impuestos. Recordamos que pagó 8.079 millones de pesos hace unas semanas, días, al Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, dicen que esto era parte de una ofensiva del gobierno mexicano. No sé cuál sería tu percepción esta noticia. Yo veo que ya es después de un hecho relevante que fue el pago, pero no sé si contribuye en algo saberlo, si esto nos dice algo de la compañía y sobre todo, pues mira, cuando ha salido de un tema de corrupción. Perdón, adelante. Si te explicas, no te haría yo un tema de corrupción, sí un tema a lo mejor que la empresa traía, porque como bien recordarás cuando dimos la noticia acerca de que estaba haciendo el pago, o sea, sí refería que tenía que ver con la cuestión de VIPS y otros temas fiscales, y la empresa no aclaraba, eso lo recalcamos, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Que la empresa no detallaba cuáles eran los otros puntos que la empresa estaba tratando de negociar con las autoridades y por lo cual estaba haciendo el pago por los 8,000. Aquí, pues bueno, sí estamos viendo la nota que señalas acerca de Bloomberg y definitivamente, pues, aunque ya es un hecho pasado porque al final se ve que Walmart ya arregló con Hacienda ese tema y seguramente y esperemos no sea algo que siga impactando a la compañía, pues sí, la emisora trae una ligera caída de 0.09%. Realmente es muy mínima, pero pues al final del día sí se tomó como, bueno, pues sí, ¿qué es lo que hay en ese pequeño parrafito o en esa pequeña coma después de decir temas cuestiona VIPS? No recuerdo claramente cómo está redactado el párrafo. Incluso y los otros hiciste ahí la aclaración ese día diciendo que la empresa no aclaraba cuáles eran los otros asuntos, ¿no? Exactamente, entonces pues bueno, ahorita la nota de Bloomberg quizá te deja claro que pudieran haber otros asuntos y bueno, aquí lo cierto es y en el hecho y para el tema de dinero que son las inversiones es ya pagó y hasta donde se ve pues ya se dieron las manos y es algo que no se debiera seguir afectando a la compañía en este sentido, entonces eso es lo que esperaríamos. Si fuese un ruido mayor o bueno, incluso la misma nota de Bloomberg está señalando eso, ¿no? Iba a pagar y traía una demanda más fuerte y con esto calmó, etcétera, pues sí, sí es un tema que tendríamos que estar checando. Y como te digo, pues ahorita sí le pegó ligeramente al, bueno, todo el mercado está cayendo. También hay que decir que bueno, que la bolsa está cayendo, sería todavía peor si la bolsa subiera y Walmart bajara, entonces ya lo relacionas directamente, de que, bueno, pues sí hay algo más y los inversionistas se asustan. En realidad lo que queremos creer es que este tema ya pasó, se pagó, y lo demás, pues bueno, ya nada más hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Perfecto, qué bueno que nos das este panorama, como siempre, sensato, prudente y con una una perspectiva muy atinada de los negocios y del, sobre todo, el tema financiero. Querida amiga Marisol Huerta, muchas gracias por estar en este espacio y te mando un fuerte abrazo. Buen jueves. Buen jueves, muchísimas gracias, bye bye. Un abrazo. Amigos, pues estamos llegando ya al final de esta transmisión. Recuerden que hoy precisamente estamos publicando una historia de empleado a socio, cómo pasaron personajes de negocios a convertirse parte de una empresa. Vamos a verlo, los dejo con esto y lo pueden encontrar completo en mis redes sociales y en las redes sociales de Ideas de Negocios. Y vi a toda la familia y a Nino y a Lalo y yo dije, qué raro está esto, pero bueno. Y ahí fue donde don Simón me dijo, Manolo, a partir de hoy, me pongo chinito porque me dijo, lo extraño. Pero bueno, me dijo en ese momento, Manolo, a partir de hoy eres parte de la familia. Y lloré como estoy llorando ahorita. Les preparamos este
video que vendrá acompañado por una segunda parte. Imagínense ustedes que en su empresa, no solo por el trabajo, sino que esta empresa los reconozca, que sea un corporativo que sea afín a ustedes, que les permita llegar a convertirse en parte de su crecimiento, de sus ingresos. La verdad es que es una historia no solo de éxito, sino de perseverancia. Me parece que puede contribuir a ustedes para inspirar en qué también compañías quieren trabajar, porque creo que en este momento pues todos estamos replanteándonos, estamos en un momento de dificultades. Y también es una invitación para las empresas, porque justo esta sensibilidad, muchas empresas dicen, comprométete con el negocio, pero difícilmente el empleador, el jefe, el dueño, se compromete como vemos en estos casos. Creo que hoy más que nunca, si tú como empresario, si tú como dueño de un negocio, le estás exigiendo que se ponga la camiseta a tu empleado, lo mínimo que puedes darle es la certeza de que mantenga su empleo, es la certeza de que tú como empleador vas a tratar de cuidarlo, de ver por él, para que después no haya esa falsa expectativa o caigamos en que nos tomen el pelo y se diga, bueno, yo estoy apostando y te estoy pidiendo a ti que contribuyas por esta empresa. Y cuando se trata de que el empleador ponga de su parte, pues dice, ahí no, porque estamos en una crisis. Creo que ahí no se vale. Creo que este es un mensaje también para empresarios que vean este ejemplo de empresas que realmente buscan el crecimiento de sus empleados. Y así como Fisher, hay muchas. Bimbo también, una empresa que altamente productiva, pero que exige y a la vez busca contribuir al desarrollo de los empleados. Obviamente, en todo hay exigencia, pero también este sentido humano de las empresas de no olvidarse de los empleados, de saber que tienen familia, de saber que son parte importante los empleados, porque suena muy bonito en el discurso, suena muy bonito en las juntas decirles a todos que por ellos la empresa sale adelante, pero realmente, ¿cómo estás contribuyendo para ellos? ¿Realmente estás pensando por ellos? ¿Los estás ayudando? ¿Estás tratando de ver de qué manera también buscar generar un crecimiento económico para ellos? Y yo no digo fuera de tu alcance, pero en lo mínimo, porque hay empresas que ni siquiera cuando van en crecimiento dan un apoyo a sus empleados, ni siquiera en ese momento. Entonces, pues es un llamado, creo que esta empresa, Grupo Fisher, yo que personalmente he estado con ellos, he platicado, pues es todo un ejemplo, no solo de cercanía, de confianza, creo que es un ejemplo también de que pues apoya al tema pues de los empleados, a la planta productiva. Pues amigos, les quiero mandar un saludo y despedirme con esto, porque no, bueno, fíjense, 1,320 corazones, no, bueno, gracias por tanto corazón. Una parte fundamental vía Daniela Benoit, que nos está mandando. A ver, ¿quién más está mandando? Ahorita me están mandando muchos likes. Por favor, es que no... Jaque Muciño, un fuerte abrazo. A ver, ¿quién más está bien? Es que no todos me aparecen. ¿Quién es Daniela Benoit? ¿Quién? No, bueno, estamos llegando ya a 1,343. Están subiendo mucho los likes, los corazones. Los quiero yo también. Gracias por compartirlo. Saludos de nuevo. Voy a no sé quién está por aquí conectado. Veo Mimis Hernández, veo Diana Villegas, veo Eric Guzmán, Lara, veo, a ver, Natura Jessy Reina, Jackie, gracias por tanto saludo. A ver, alguien ya nos mandó mensajito. Daniela, gracias Daniela, tu apoyo es muy, muy importante para este tipo de espacios. Aranza, Tony, ¿quién anda más por ahí? Gracias, saludos. Acuérdense que tenemos dos programas. Si ustedes quieren información de negocios desde tempranos, algunas frases, ideas, hablar de libros de negocio para prepararnos para todo el día, pues a las 8 de la mañana pueden ponerlo. Ahí lo dejamos. Es puro audio. Ya no aparezco porque salgo en pijama. Si no, saldría en pijama y despeinado, y eso nunca. Pero sí, lo que sí sale es la voz, las entrevistas. Hemos tenido a Enrique de la Madrid, ahí ha estado el exsecretario de Turismo, hemos tenido, por ejemplo, la directora de TEDx, estas pláticas que se dan, bueno, hoy estuvo con nosotros, puede verlo aquí en este Facebook. Entonces, Mariel Medina, Roberto Zárate, ya nos están viendo, a ellos los veo conectados, no veo a quién más está conectado, pero veo que también nos están poniendo corazoncitos, esto de Me Importa, Daniela, Lu Muciño García, gracias, por hasta que veo que
Les pregunto por comentarios y hasta que veo que me hacen caso, porque nunca me hacen caso. ¿Quién más está? Renata Mata, querida Renata, un fuerte abrazo. No sé si estás aquí en México, no sé si estás en Querétaro, pero te mando un fuerte abrazo. Daniela, los corazoncitos. Y hasta les voy a decir que no manden tanto corazón porque ya estamos en 1374. No, bueno, gracias. A ver, espera, 1440 likes, caritas como de llanto. ¿Quién está llorando? No, el de llorar no se vale. Julia Yanis, Musiño García, un fuerte abrazo y los saludo a todos. No se enojen si no los saludo, más bien coméntenme. Porque luego en México está Renata. Qué bueno, Renata. Un abrazo fuerte. Y saludos. Me dijeron, a ver, permítanme, alguien me dijo que de Tepozotla, o dónde. A ver, Natura, yo sí. Carla, híjole, creo que no me acuerdo quién era. Ah, Eric Guzmán, muy bien. Saludos desde Tepozotlán. Un abrazo fuerte. Oigan, gracias por tanto like. Ahora sí ya me siento muy contento porque de verdad. En estas emisiones me dan muchos likes, ánimos para seguir adelante. Pues les voy a seguir preparando información de negocios, de empresas, de emprendimiento. Fíjense, rápido. ¿Por qué escuchar a los empresarios? ¿Qué me ha provocado a mí estar en contacto con empresarios, gente de negocio? De verdad que el escuchar a personas que tienen información, pero aparte escuchar sus consejos, algo que nos digan, Ecatepec, un abrazo, y que nos digan, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo están pensando? Eso puede cambiar nuestras mentes. Hoy hablaba en la mañana a las 8:30 aproximadamente con TEDx, estas pláticas. Son pláticas que se hacen en YouTube, se hacen también en presenciales, ahora se van a hacer digitales. Son pláticas que duran una hora, empezaron con 18 minutos y estaban hablando, bueno, hablaban de negocios, hablaban de motivación, hablaban de cómo transformar la mente que uno tiene. ¿Sabías que a veces tu mente es el principal enemigo? Bueno, entonces este tipo de espacios es para contribuir a ustedes. Número uno, todos en todo momento de la vida estamos vendiendo. Entonces siempre escuchar expertos, tuvimos a Fundación E, hemos tenido a Coach de Negocios hablando de cómo vender es muy importante. Ya no estamos en tiempos como antes que era, oigan, yo vendo aquello, yo vendo aquello. Yo les he dicho, pongan aquí sus páginas y compártanla. Pero realmente hoy tenemos una nueva forma de venta, una nueva forma de crecimiento. Hoy nos dieron un consejo importante. Por ejemplo, si tú quieres crecer, tu producto debe estar disponible, nos decía Kantar. En fin, espero que les contribuya todo esto para que todos crezcamos y todos apoyemos y todavía se fortalezca más nuestro criterio con información dura, con consejos de los empresarios, de emprendedores, de gente que está por aquí. Y pues les mando un fuerte abrazo a todos. Saludos de nuevo Renata, Julia, Lu Musiño, Dylan y a las personas que se van, que están con nosotros. A los que no me han comentado, como no los veo, perdón. Ya luego me reclamarán por WhatsApp, pero les mando un abrazo muy fuerte. Mañana, si Dios lo permite, 8 de la mañana, primer programa, luego 1:30 de la tarde. Mañana también un interesante programa. Vamos a platicar con B-Next, una compañía de origen europeo súper importante y nos van a hablar sobre tarjetas de débito. Consejos, tú tienes tarjeta de débito, pues deberías tenerla porque ahora con el comercio electrónico es muy importante tenerla. Pues mañana consejos para cómo usar, cómo hacer todo esto mejor, más digital. Y bueno, les mando un abrazo. Querida Renata, no bueno, gracias por todos los comentarios. Los quiero y estamos en contacto. Hasta mañana. Cuídense. Bye.